Contaminan la tierra, con Monsanto, con el TTIP, con CETA y con todos los tratados de libre comercio. Estamos indignadas porque los pueblos originarios son expulsos de sus tierras, las campesinas y campesinos son explotados y las mesas de las trabajadoras y trabajadores llegan comida basura, contaminada. Estamos indignadas con las fronteras y colonizaciones. Clamamos por la unión de los pueblos para derribar la frontera. Que la tierra sea para quien la trabaja, la agricultura ecológica, y los pueblos originarios tengan sus tierras demarcadas. ¡Viva la Pachamama! ¡Viva!
Tucali y Hecatl, al viento revividor, espíritu del aire, el fuego, pedimos fuerza, fuerza interior para encender el fuego que arme la voluntad por un mundo mejor, libre y justo. ¡Únete! Soy el portavoz. Soy el portavoz del elemento fuego y traigo su mensaje. Estamos indignados con el calentamiento global, con la contaminación que produce la electricidad y con los precios abusivos que están siendo cobrados. El sol es una fuente de energía limpia y queremos que esta energía solar y otras renovables sean administradas de manera pública para que todas y todos tengan acceso a ellas para beneficio de todas las criaturas humanas, animales, vegetales, minerales. Desde la igualdad de derechos y con el respeto a las diversidades de los seres humanos y a la naturaleza, podremos crear un nuevo universo. ¡Que brille el sol del 15M! Inispantintli yeri ejecatl, incali huichilopochtli, ampa, huitzitlampa, ante el venerable rostro del guardián del agua. Aquí estamos para defenderte. Soy la portavoz del elemento agua y traigo su mensaje. Nos produce indignación que se mercantilice con nuestras aguas, que es un bien público y universal, porque sabemos que está siendo privatizada. Muchos mares y ríos están muy contaminados por los vertidos tóxicos de las industrias y por los productos químicos usados para el cultivo y la producción de los alimentos a gran escala. Estamos indignados porque la excesiva tala de árboles contribuye a que los ríos, los lagos y otras fuentes se sequen. Sin agua no hay vida. Debemos recuperar la gestión pública del agua, limpiar los ríos y mares y dejar de verter productos tóxicos. Seamos fuente de vida con nuestra creación fecunda y con nuestra rebeldía por el agua pública. Sin sobres. Espíritu del viento, te invocamos. Seguiremos tu ejemplo, sin fronteras, con rebeldía, por un espíritu rebelde y justo. ¡Ometeo! Soy el portavoz, la portavoz del espíritu del viento, del aire, y traigo mi mensaje. Estamos indignadas con toda la contaminación que se está arrojando al aire. Esa contaminación está desatando un cambio climático de consecuencias fatales. Los ciclones son una respuesta a la destrucción de la naturaleza. Estamos indignadas con la gran manipulación de la verdad en los medios de comunicación. Queremos decir que es importante difundir la verdad y que nuestros deseos y pensamientos sean siempre positivos, dirigidos al amor, a la libertad, a la paz, con justicia y dignidad, a los derechos sociales y luego actuar para que se hagan realidad. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede!